I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Good morning. Miren cómo está todo por aquí. Adivinen qué está haciendo su amiga el día de hoy. Ay, ay, aparte de estar ya muy cansada, ya estoy cansada. Son las 1:30 y estamos organizando ya, por fin, la ropa. Toda la ropa. Pero empecé por las cosas del señor privado. Ya toda la parte de arriba, toda su ropa de su trabajo, todo está organizado. Y la mitad de las cosas, bueno, la mitad no, un pedacito de las cosas de todos los días. Entonces sí, voy a hacer primero las cosas suyas y después voy a hacer lo mío. Entonces el decluttering como tal, porque el decluttering es para las cosas mías. A él también le saqué una cantidad de ropa, me puse ahí al lado de él, yo, ¿esto te lo pones? No. Y él, sí, pero es bonito. Y yo, hace 5 años que no te lo pones, bótalo. O sea, así le saqué un montón de ropas y de zapatos. Ahora me toca organizarle simplemente todas estas, ¿cómo se llaman estas cosas? Que tampoco se pone, son más para los trajes y cuando tiene que trabajar y esas cosas. Ay, ¿cómo se llaman? Las corbatas, las medias, algunas cosas de chorcitos y eso de verano. Sí, eso es lo único que me falta por organizar. Cintos, zapatos que van en juego con la ropa. Ahora les voy a mostrar un poco. O sea, yo miro la parte del armario del señor privado y me da una tristeza. Es feo, o sea, no hay nada de color ahí. Todo es o azul o blue. Sí, azul, claro, bueno, celeste o blue. Y así, una que otra cosita roja. O sea, es una tristeza tremenda. A diferencia de cómo va a quedar el mío, porque yo tengo muchas cosas coloradas. A mí me gusta usar cosas coloradas así. A diferencia de cómo va a estar mi parte, que digo yo sí, porque últimamente estoy pidiendo muchas cosas negras, pero con todo y eso no. Tan oscuro como la del señor privado, no. Pero les voy a mostrar cómo va quedando. Cómo va quedando por aquí. Está todo en el piso. Todo un poco más que regado. Su amiga a las anchas con su moño, que es infaltable. Aquí le dejé algunas cosas que las voy a poner debajo del colchón. Acuérdense que ahora tenemos el espacio para poner debajo de este colchón, así es que qué bueno, porque esas cosas él dice que las usa de vez en cuando y de cuando en vez. Es para cuando le toque que si entrenar a los jovencitos, entonces no lo va a usar por ahora porque todavía no consiste en eso su trabajo, así es que se las voy a poner debajo del colchón. Miren, miren para allá. Díganme si todo eso no es súper oscuro. Lo más claro es esto. Todo tengan presente que es todo ropa de policía, no es cosa para salir. O sea, todo esto es ropa de, no sé, de su trabajo, como pueden ver. Nada es de salir. Ay, ¿con qué yo lo ensucié? Ah, porque cerré ahora la puerta y parece que el material del armario lo ensució. Dios mío, así, miren. Parece que el material de adentro. ¿Y cómo yo hago para limpiar eso ahora? Porque miren, me ensució aquí. Como que me dejó el polvito. Ay, si el señor privado lo ve. Bueno, hagamos idea de que no sucedió nada. Pero sí, parece que tengo que limpiar la parte de adentro. Pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, aquí no me cabe la mano. Y cuando lo tengo cerrado tampoco. Porque de mi lado, ¿lo ven? No es que lo puedo. Ay, Dios mío. Bueno, se limpiará el mismo con las ropas. Pero en eso ando yo. En la parte de abajo aquí le voy a estar poniendo las cosas que él usa para todos los días. Sus camisas. Bueno, no para todos los días, más bien para el invierno. Camisas y cosas así. Abrigos que no tengan nada que ver con policía. Todo esto tiene que ver con policía, con las competencias. Son los juegos que se ponen. ¿Lo ve? Todo dice Fiamme Oro, que es el grupo donde él está de policía. Todo dice así, su nombre. Así es que esta parte él no la toca, sino que de vez en cuando y de cuando en vez. Y en eso anda su amiga todo el día de hoy. Solo que es estresante organizar la ropa del señor privado, porque es que no hay gracia, o sea, no hay nada bonito, no hay chiste, no hay chiste, o sea, no hay color. Es demasiado aburrido. Ah, les voy a mostrar. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que comprar yo percheros? Que serían estos de aquí. Al final estoy usando los mismos que ya tenía y ya les voy a mostrar otro. Estos de aquí yo los llamo percheros, ya se los he dicho en no sé cuántos vlogs. Y les dije que necesitaba comprar, pero estaba hablando con mi amiguita Antiel y le estaba platicando justamente eso, que tenía que ir a comprar percheros, que donde podía encontrarlos a más barato, porque ella siempre está buscando también cositas que cuesten poco. Díceme, espérate que yo tengo de hace como 3 meses una jaba llena de percheros que pedí en una tienda que fui. Le dije, no, tienes unos cuantos percheros que me regales, como las tiendas siempre tienen bastantes, especialmente las tiendas de ropa. Y dice ella que le dieron una jaba gigante de perchero. Yo pensé que así iba a aparecer aquí con una jabita. Se apareció en la noche. con una sábana, un saco lleno de pecheros. Entonces no he tenido que comprar nada. Estos que le puse el señor privado, bueno, son los mismos que ya tenían en cada camisa de él y eso. Pero no tengo ya necesidad de comprar pecheros. Ahora les voy a mostrar cuántos me trajo. Está lleno eso de pecheros. Bueno, ojalá que me alcance para toda mi ropa y así no lo tengo que comprar. Lástima que son, o sea, no son como que a tema, son todos negros o blancos. Da igual. Es pechero, al final tiene que estar cerrado en el armario. Miren, ay Dios mío, cuánto. Déjenme virar la cámara para mostrarles qué cantidad. Pero sí, tremendo cabo, no tuve que comprar nada gracias a ella. Pero bueno, me llegaron los bikinis y les platiqué en vlogs pasados que le había pedido uno para ella y uno para la hermana. Y la llamé especialmente para eso. Y mientras estábamos hablando salió el tema de los pecheros y ella, ah, pero mira que tengo una cantidad de pecheros. Entonces como que fue dando y dando. Dice ella que sí, dice que una jabita. Esto, no, esto es una java, sí. Pero miren, esta java que grande es. Y está llena por la mitad de pecheros. La mayoría son de los que yo no uso. Por ejemplo, los que son así, no tengo pensado usarlos. Estos de aquí así, no tengo pensado usarlos porque la ropa resbala y esas cosas. Entonces estos como que no me gustan. Pero la mayoría son así que... estos sí me encantan porque puedo poner... las cosas como que hagan enganchadas y no se caen. Entonces sí, hay muchos como estos, también así como estos de acá. Espérense, porque para sacarlos están todos como que enredados, una locura. Pero bueno, también hay como estos de aquí. No creo que vaya a usar todos, pero sí, por lo menos voy a adelantar algunas cosas. Miren, hasta este coso extraño, esto también es un pechero, nunca lo había visto. Bueno, todos esos son pecheros y menos mal que son blancos y negros, un color neutral, nada del otro mundo. También hay como que grises por ahí abajo, o sea, está lleno. Así es que nos ahorramos por lo menos la compra de los pecheros. Qué bueno, porque eso me va a servir entonces para organizar al menos bastante, una buena parte de mi ropa. Yo creo que todo me va a alcanzar. Con esos pecheros voy a tener para organizar toda mi ropa, pero pensé que iba a ser todo el día de hoy. Dije, no, me va a dar tiempo a organizar la del señor privado, porque al final son más cosas de su trabajo y poca ropa tiene para salir, porque tiene, o sea, yo tengo así de ropa, el señor privado tiene así de ropa para salir. Él resuelve con cualquier cosa, entonces dije, va a ser súper fácil organizar su ropa, pero no, me tomó toda la mañana, son las 1:30, dentro de poco vamos para allá abajo a comer para casa de mi suegra, así que me tomó como unas 3 horas y media la mitad de las cosas, porque eso no es ni siquiera una parte de lo que todavía tenemos que hacer. Mamacita. Ah, les tengo... Mamacita. Dice que mamacita, qué bonita, ¿cómo es? Mamacita, qué bonita, mamacita. Bueno, mis amores, les tengo que contar la historia de la inyección que les dije que les iba a decir, pero se me pasó. La historia de la inyección del señor privado. Resulta que ustedes saben que yo le estaba poniendo las inyecciones para el dolor que tienen en el nervio ciático. Y yo le estaba poniendo la inyección muy bien, me pasé, ¿cuántas te puse bien? Como 7 o 8, ¿verdad? ¿De qué? 7 o 8 inyecciones. Sí. El seringa. Mamá, yo faccio... No, yo, pero io che te faccio 7 o 8. No, tú le faste la decina, 10 o 12. Ah, 10 o 12. Bueno, yo le hice como 10 o 12 y se las hice bien. Yo nunca en mi vida había hecho inyecciones. Y les hice como 10 o 12 y se las hice bien, no les dolía, no les salía una gotita de sangre. Por ejemplo, en las 3 primeras sí les salía un poquito de sangre y me decía, oye, tiramos más suavecito y así. Pero después ya de la 4ª para adelante se las ponía yo muy bien, no le pasaba absolutamente nada, ni una gotita de sangre ni nada. Llega como que, digamos la 13, llega como que la 13, la número 13 de inyección, mis amores. Y yo empiezo a hacerle así, ¿no? La nargadita, a limpiarle con el alcohol. Cuando metí la aguja, empezó a decirle el señor privado, ay, hoy sí me dolió, hoy sí como que la sentí bastante fuerte, pero dije, bueno, tengo que sacarla. Y me dice, no, no, ya termínala. Y yo seguí poniendo el líquido, ¿no? Suavecito, porque el líquido era como de este tamaño, no es que puedes mandarlo directamente, si fuera poquito, sí. Entonces yo mandaba suavecito, suavecito el líquido, y ahí más él decía, oye, de verdad que esta sí que está, ay, como que arde. Y así, cuando terminó ya de ponerle yo toda la inyección, y dije, bueno, ya ese ardor le va a pasar seguramente cuando ya el líquido, porque yo le empiezo a frotar bien ahí, hasta que el líquido más o menos se esparza. No, mi amor, yo frotando, y mientras más frotaba sentí una bolita yo ahí en la narca del señor privado. Eso fue, y a todas esas es que se estaba lamentando, que ay, Dios mío, que me duele. Mis amores, qué susto. Michael empezó a llorar, cogió el teléfono del señor privado y empezó a llamar a la abuela. Abuela, ven para acá arriba, que papá está mal, mamá lo lastimó. Y empezó a decir, Dios, Michael, ¿qué estás haciendo? Y llamó a la mamá para acá, mis amores, en cuestiones de nada. O sea, ¿de cuánto fue? Le bajó la presión porque al momento le empezó a virar la cabeza, como que a marearse, ¿no? Le bajó... Sí, Mario, te bajó la presión ese día. La presión en el colchón, no te, ¿se te ha pasado de salida? Pasado. Ah, se le bajó, yo pensé que le había subido. Ah, le bajó la presión, mis amores, se tuvo que acostar en el sofá y en unos 15 minutos... Mirate bien, esta descarada me estaba matando. Me estaba matando por el culo. Dice que esta descarada lo estaba matando, mis amores, yo pasé un susto. Me estaba matando per il... No se dice questa parola nel blog, ma se dice, mi dice che lo stavo matando por el... Ya saben. Ay, mis amores, qué susto yo pasé ese día. Pero susto de los sustos, porque llegó la mamá para seguirle la historia y él se puso en el sofá así porque le mareaba el... Déjame hablar ya. Muy descarada. No me deja hablar. Bueno, llegó la mamá, sigue diciendo que yo soy descarada. Esa es la palabra del señor privado, descarada. Y lo acostó en el sofá porque él estaba mareado y empezó a frotarle con una pomada ahí. En cuestiones de nada de eso se puso un hematoma de este tamaño. Miren, bueno, hasta hoy él tiene el hematoma porque ¿qué pasó? Llamamos al doctor al momento y que dijo que yo había... cuando puse la aguja había roto un vaso, un capilar, no sé cómo explicarlo, si es que si se dice igual en español, en italiano, pero aquí nos dijeron que era un capilar, una cosa como si una vena de... que yo la había inyectado en una vena, o sea, en una vena. Y en vez de sacarla, yo seguí metiendo el líquido que aparece que en esa vena, en el hueco que le había hecho, porque no tenía idea. Yo pensé que él se estaba lamentando y él también pensaba que se estaba lamentando porque el líquido le ardía. Pero no, era que yo estaba haciéndole la inyección fuera de lugar, como que en un vaso, aquí lo llaman vaso sanguíneo, bueno, una cosa de esa, bueno. Ahí fue donde yo le puse la inyección. Dejo fotos por aquí, que yo le hago fotos todos los días a ese pedacito de su narco para ver cómo va el proceso, para mandárselo al doctor. No se las pongo por aquí porque es un poco como que demasiado de la de él. Si fuera de mi narca no me importa, pero bueno, es de la de él. Mis amores, tiene hasta el día de hoy, ya son 7 días de eso y tiene un hematoma de este tamaño. El doctor le mandó una pomada que se llama así, Reparil, y toda la mañana le tengo que poner esa pomada ahí. Menos mal que es simplemente la pomada. Pero eso está verde, rojo, negro, tiene una locura ese hematoma. Ya está mal con lo del nervio ciático y para cómo yo le puse esa inyección que lo acabé. Bueno, más nunca en mi vida, más nunca yo pongo una inyección. Él todavía tiene la cabeza dura de decirme, me pones una inyección, ya terminó ya el ciclo, ¿no? Pero le quedaban 3 inyecciones después de eso y él quería que yo se las pusiera y todo, y yo, no, llamaba yo a la mamá y decía, venga a ponerle la inyección a Mario, venga a ponerle la inyección a Mario, así, porque qué va, yo me asusté tanto que más nunca, yo tengo miedo ahora sí inyectar, yo no sabía hacerlo, o sea, él se aferró en que yo le hice una bien, no le dolió la primera que yo le hice, él se aferró a que yo se la hiciera, porque se la hacía siempre a la mamá, se aferró para enseñarme, pero qué va, eso no es para jugar, mis amores, eso no es para juegos, yo más nunca. Qué va, qué susto pasamos ese día, pero susto de los sustos y lo estamos pasando todavía porque todavía le estamos poniendo la pomada que tiene esa cosa que es roja y del otro lado tiene el pie que le duele, ¿no? Ay, pobrecito, es un hospital, el señor privado. Pobrecito, lo que está pasando es... Bueno, el lunes vamos, como les dije, creo que al final del vlog de ayer, el lunes vamos al doctor para que le den ya la cita, no sé, aquí funciona todo a trámite de receta. No es que tú vas allá y te haces la resonancia magnética, sino que tienes que sacar tu turno, ¿no? Pienso que en todos lados así, yo soy la que soy desesperada. Pero sí, el lunes vamos a hacer eso para que ya le den todos sus documentos y esta misma semana ir a hacerse esa resonancia magnética. Porque mucha gente que lo han pasado dice que puede que tenga ahí adentro una hernia o 2 hernias o 3 hernias. Hay gente que han tenido 3 hernias y por eso es que le duele el nervio ciático. O puede ser que tenga un acúmulo de sangre, un coágulo de sangre formado allá adentro y que no se ve. Entonces todo eso se puede ver simplemente en la resonancia magnética. Él no se la quería hacer porque es verdad que es una cosa fea. La resonancia magnética es como que algo... Pero bueno, cuando toca y se la tiene que hacer, él no se la quería hacer. Propio por eso, pero qué va. Ahora sí llegó a un punto de que no puede más. Hoy mismo estaba acostado aquí en la cama mientras yo le organizaba las cosas, me pasaba las cositas, pero se tuvo que parar y acostarse directamente en la cama y poner los pies arriba. Por eso ven estos cojines aquí, estos son los cojines que siempre tengo en el salón. Pues lo ven aquí porque él tiene que poner 3 cojines de esto y arriba poner el pie. Y con todo eso se siente, se ve el nervio que hace. Como que se le ve por dentro del pie, como que le salta el nervio, una cosa horrible. Pero bueno, la primera la falta de muela y de anécdota se las conté. Voy a bajar para abajo para que se me hizo ir a comer, que nos dijo que bajáramos en 15 minutos y nosotros todavía estamos aquí echando la muela. Y ya cuando regrese terminaré la parte de diseño privado y si acaso empezamos a el decluttering de las cosas mías. Pero les voy a mostrar algunas de las cosas que le saqué al señor privado, porque les dije que iba a sacar ropa, o sea, iba a sacar porque no voy a poner todo de nuevo en el armario como si no existiese un mañana. No puedo ni caminar con el reguero aquí. Miren para acá. Los pecheros, las ropas, es una locura. En esta caja así de grande, que fue donde llegaron una parte de los muebles, creo que el comodino pequeñito, es donde estoy sacándole toda la ropa. Todo esto era ropa de él y zapatos que ya, como que un decluttering, ¿no? Ya después lo que voy a hacer es doblarlo bien y si son buenos, lo que sea bueno, entonces lo donamos y lo otro pues simplemente se bota. Pero sí, en esta caja grande están todas sus cosas de botar. Les conté que volvimos a poner la piscina. Miren. Bueno, creo que ahorita les mostré que Michael se estaba bañando él aquí. La habíamos quitado la semana pasada y ahora la volvimos a poner un poco. Así va la lista de ropa de diseño privado que vamos a estar botando. Botando quiero decir no, donando, regalando y todo eso. Era una cajita pequeña, ya está por ahí, todavía quedan cosas. Miren, esto es un desastre y solamente el señor privado, o sea, todo es simplemente de señor. Ahora ya estoy poniendo ropas aquí. Ya este lado del armario está lleno. Yo me cambié porque hace un calor tremendo, entonces ando en un vestidito muy fancy. Y así va quedando ya su parte de ropas para salir. Ahí está toda su ropa de trabajo, como les dije anteriormente. Si no les he platicado el día de hoy por eso mismo, porque en eso estoy. Menos mal que vino mi suegra dando una mano y me está ayudando a elegir las cosas y eso, porque de verdad que hay muchas, muchas, muchas. Mírenla en su segundo round. Tell me. Oye, yo pensé que iba a tener tiempo para terminar lo de diseño privado y después lo mío, pero no. No, mi amor. No. Porque estamos haciendo un decluttering bastante intenso, ¿verdad, Mr. Privacy? No me oye, está por ahí adelante. Pero estamos haciendo un decluttering bastante intenso de sus cosas, especialmente las cosas de andar y eso que no se pone. Entonces sí, yo pensé que iba a ser un poco ligero, pero no, es súper intenso. Así es que no me quiero imaginar el mío mañana. El mío va a estar también intenso. Bueno, yo soy más rápida porque el señor privado piensa un poquito las cosas antes de botarlas. Yo sí ya sé lo que me voy a poner y lo que no, y entonces lo mío será más rápido y ahí sí les voy a mostrar más a detalle. Pero ya se va a quedar para mañana porque quería salir primero de las cosas de él. Ya se ve un poco más organizado, como que el closet sigue siendo un closet incolor, porque ahí no hay nada de color, pero bueno. Así se viste, esos son sus gustos. Pero bueno, vamos a arreglar ya estas últimas cosas, que son las cosas que él usa para salir de cacería. Entonces se las estoy poniendo aquí debajo y después nos vamos a cambiar, porque hoy nos vamos a salir con unos amigos. No a salir, vamos a casa de ellos a comernos una pizza. Exactamente la amiguita que fue con nosotros ayer a comprar la lámpara. O sea, vamos a su casa, que pidieron pizza, y vamos a comérnoslas allí con ellos, que hoy es sábado. Y toca pizza para esta barriga. Ya me comí un helado Häagen-Dazs. Me siento en culpa porque llevo esta semana tratando de comer así como que más sanito y pues ya comiéndome un Häagen-Dazs, un helado, me siento un poco más, pero bueno, no importa, es fin de semana, así es que ningún problema. Además necesito fuerzas para todo esto, pero sí, como que me siento en culpa. Que va, me encanta el helado, cualquier helado, pero ese como que no puedo saber que esté en el frío y no comérmelo, ¿no? Entonces sí, ya me comí uno de los pequeñitos de dulce de leche. Delicioso. Oh my god, miren cómo terminó esto. Y eso que el teléfono como que pone todo más claro, pero o sea, está tirando, no está lloviendo todavía. Déjenme, ok. Está haciendo un viento fuertísimo, mis amores. Todas las cosas de mi balcón se están volando por aquí, por allá. Dios mío, miren eso, son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde, en general es de día, hace tremendo sol, pero no, está fuertísimo. No sé si sienten que las cosas están volando por aquí. No se ve. Oh my god. Estos son tres de los pancakes que me quedaron de los que hice ayer con banana. Creo que les mostré un poquito, no la receta como tal, pero sí me quedaron de ayer porque aquí en casa no gustan cuando son así como que digamos dietéticos. No les gusta, a ellos les gusta cuando los hago los normales. Entonces estos son con banana, harina de avena, leche vegetal, o sea, son prácticamente dietéticos y no les gustan. Entonces me quedaron estos tres y son los que me voy a desayunar el día de hoy. Ahí están, a mí sí me gustan, tienen sabor a platanito. Ahí estaban en papel, entonces Ahí le quedó un pedacito, ok, que para que se mantengan lo puse así en papel. Están súper suavecitos. No sé por qué no les gusta, pero bueno, lo voy a acompañar con yogur blanco. Y también le voy a poner por encima mermelada, que es esta la que estoy usando todos los días ahora. Mermelada de pesca. Es una fruta que ahora está de temporada aquí. Y entonces me la como en mermelada, fresca y todo junto. Por ahí abajo está Michael en la piscina. Él desayunó hace ratito. No sé si sienten el... Está hablando con el abuelo, porque está ahí el abuelo junto con él. Bueno, buen apetito. Chicas y chicos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Yo por aquí estoy. Hace tiempo que no me ven maquillada, ¿verdad? Ignoren el maquillaje de loca que traigo el día de hoy, que estuve sacando cosas de donde tengo guardado el maquillaje. 2 o 3 cositas, porque hoy les dije que les iba a mostrar el decluttering de mi ropa. Íbamos a acomodar mi ropa y eso. Y sí, creo que lo voy a hacer más tarde. Pero me acordé, no me acordé, o sea, me llené de conciencia y dije voy a grabar el video que tengo de ropa. Tengo 3 videos de ropa que grabar. Hace como 3 semanas que no subo video al canal de belleza, entonces quería como que salir de eso. Me inventé aquí en el cuarto, puse la ropa del primer video aquí, porque son 2 de ropa y uno de bikinis, los tengo por allá. Aquí puse la cámara, aquí las puse ustedes, aquí puse el señor privado, saluda. Hola. Mira, hola. Ahí está el señor privado, por allá están mis amigos los ventiladores, porque es una locura. Y empecé a grabar ahora este video de ropa, como les dije. Me hice ese maquillaje, no tengo puesto base, simplemente me puse corrector. Pero parece que tengo la base súper cubriente. Pero que les estaba diciendo, que empecé a grabar ahora. ¿Y qué creen? Menos mal que hicimos la primera prueba y me di cuenta que el micrófono no se escuchaba. Así que iba a grabar con este perro calor. Ya es estresante. Y de paso que el video no tuviera audio. Así que aquí le estoy cambiando la batería y poder grabar. Y ahora sí espero que se escuche. Voy a hacer la prueba de nuevo, esperando que se escuche. Esta es la primera ropita, miren. Es un John Sweet negro. Y esta es la otra. En este haul pedí una cantidad de cosas negras que yo no sé qué me estaba pasando a mí por la cabeza. Pero bueno, las dejo y voy a empezar a grabar el videito para el canal de belleza. Ahora sí. Ahora sí funciona. ¿Vieron mi prueba del señor privado descarado? Ahora sí funciona. Bueno, voy a empezar a grabar ese videito, que quiero hacer unas tomas también con el teléfono. Y por eso las tengo aquí arriba de la cama. Yes, logramos grabar el primer video. Ya me terminé todas las ropitas. Esta era la última prenda. Así que terminé muy bien de grabar el primer video. Ahora voy a comer, hoy es domingo por aquí. Entonces, como saben, comemos en casa de mi suegra. Ya mi esposo bajó a comer mientras yo estaba a mitad del video, pero como no quería dejarlo a mitad, les dije que fuera y que si acaso me la trajera para acá arriba. Así que espero que me la traiga o bajar para allá abajo, no sé. Pero sí, ya grabé el primer video. Estoy súper feliz y contenta, que hace tiempo que no grababa para el canal de belleza. Estoy muy pendiente a ustedes aquí en el blog. Entonces sí, estoy muy feliz de haber grabado ese videito. Voy a grabar otro aquí mismo, así. Y voy a grabar un tercero también aquí mismo y así. Espero que se vean bien, que no se escuche mucho el rumor del ventilador. Definitivamente el año que viene voy a poner aire acondicionado, porque en el calor es muy difícil grabar. Y hacen ruido los ventiladores, por más de que tenga el micrófono. Se siente como quiera. Y se me cayó la gomita de arriba del micrófono. La esponjita, ¿no? Que recoge los sonidos y no sé ni dónde está, así es que espero que no se haya sentido mucho el ruido. Pero sí, si acaso después de que termine de hacer todo esto y me dé tiempo, me siento a ir acomodando algunas cositas en el armario. Ya hice ayer un decluttering de abrigos, creo, no les mostré. Espérense, es que para abajo no tengo puesto nada, pero hice un decluttering de abrigos, simplemente los apoyé aquí. Bueno, no se ve. Los apoyé aquí por el momento, pero los abrigos los voy a poner abajo del colchón. Ok, no quiero que se vea mucho porque estoy en paños menores para abajo. Pero si no ven, esos que tengo en la parte de abajo son... Con los abrigos que pienso quedarme, dejé 5 y saqué 5. Están aquí delante, después se los voy a mostrar. Pero sí, son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy diciendo que 5 son 8. Abrigos con los que me quedé, que no pudiera separarme de ellos porque me encantan. Algunos ni siquiera me los he estrenado. Pero si ayer hice eso en todo el enredo de ropa del señor privado, por lo menos saqué una parte de mis abrigos por eso mismo, porque tengo pensado ponerlos debajo del colchón, porque ahora mismo sé que no lo puedo usar. Entonces esos que ven ahí se van para ahí abajo, y ya más tarde entonces veremos la ropa que voy a poner en la parte de arriba y también la que voy a poner justamente en la parte de abajo. Estaba haciendo una prueba y los abrigos son bastante largos, y con todo y eso simplemente uno toca en la parte de abajo, así que aquí los jeans siento que me van a quedar bastante bien en esa zona aquí. Bueno, ahí los jeans, porque no van a tocar mucho la parte de abajo. ¿Ustedes qué dicen? Pero sí, ya hicimos una parte del decluttering de mi ropa. Eso fue ayer, pero ayer ni siquiera terminé el vlog. O sea, ni siquiera nos fuimos a comer la pizza en casa de nuestros amigos allá. El tiempo se puso feísimo y pues ni grabé más nada. Pero creo que les mostré un poco de toda la ropa que le saqué al señor privado. Eso fue, mis amores. Ay, Dios mío. Que una montaña de ropa que él no se pone, que él no le gusta, que ya no le quedan, porque él también ha cogido unos kilitos de más. O sea, un montón de ropa, y que estaban en el armario sin uno darle uso. Todas esas ropas obviamente las puede usar otra persona porque son nuevas, o se la ha puesto una que otra vez. O sea, son ropas buenas que otras personas le pueden dar uso. Entonces le saqué un montón, y eso que no he hecho es decluttering de los zapatos, porque quiero ir el día de hoy a comprar una escarpiera, se llama aquí, que es una zapatera, digamos en lo español, cubano, una zapatera, que es uno de esos muebles que tú abres y ahí pones los zapatos. Y vi uno en oferta, creo que se los mostré en el blog de Antiel cuando fuimos a comprar la lámpara. Vi uno en oferta que costaba unos 40 euros, y lo había visto en la tienda que fui anteriormente de la lámpara, ese mismo, pero que costaba 70. Entonces lo pensé bien y quiero ir a comprarlo el día de hoy. Quiero ver si mi suegra me lleva a ella, porque el señor privado no puede manejar, y antes de que se acabe traérmelo, si acaso me compro dos, porque de verdad que para los zapatos es muy cómodo. Simplemente buscar un lado donde ponerlo, tal vez ahí mismo debajo del cuadro, al lado de la calefacción, buscar donde poner uno, y detrás de la puerta poner el otro. No sé, vamos a ver si tal vez compré uno, pero bueno, si compro los dos es simplemente buscar un lugar donde ponerlo. Pero sí, necesito algo para poner los zapatos, porque no quiero poner los zapatos dentro al closet. Estaban diciendo también ustedes que, porque les había pedido un blog, que me dijeran que más podía agregar a este cuarto, pero que no se viera tan cargado, porque yo les digo, yo lo dejaría así, un buen edredón, unas cortinas y ya. Pero pensándolo bien, arriba de la cómoda grande quiero poner unos accesorios. Estoy indecisa si ponerlos en plateado para que jueguen con el cuadro, y que muchos de ustedes me recomendaron en plateado, muchísimas gracias, o ponerlo en dorado. Yo soy más fan del dorado, pero ya que nos fuimos por esta elección de cuadro en plateado, siento que va a quedar más bonito. Y ya los encontré en Amazon, encontré como que dos candelabros súper llenos de cosas así plateadas, súper bonito, y una bandeja también plateada que juega con la lámpara que compramos, y ahí dentro de esa bandeja como que poner los perfumes, y siento que es lo único que voy a poner por ahí encima. Comprar dos lamparitas para las mesitas de noche y ya, siento que para mi cuarto es más que suficiente, porque no lo quiero lleno de cosas. Pero bueno, las dejo, voy a sacar todo este reguero, a poner aquí ahora la ropa del video de Shane, para en cuanto termine de comer poner a grabarme ese video, sí, ponerme a grabar ese video. Aquí está mi almuercito, un rico plato de pasta con tomatitos, qué rico, mis amores, con bastante queso hecho por mi suegrish. Me lo trajo ahora el señor privado, fue lo único que pudo traer, el muy desgraciado. Dice que mi suegra hizo también el tiramisú, pero que no podía traérmelo, así es que mi suegra ahora viene y me trae lo otro, ya después les muestro. Pero sí, buen apetito si ustedes van a comer algo ahora. Yo me voy a comer esta rica pasta hecha por la suegrita de Style.